Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros y muy feliz porque usted está participando en nuestro programa, porque usted está llamando por uno u otro motivo y gracias a su llamada, gracias a mucha gente que se interesó por este tema, lo invitamos nuevamente a Rodrigo Martins, que es un joven emprendedor brasilero que trajo algunas cosas innovadoras a este país, ya está instalado a muchos años aquí en Orlando y ahora cuente, déjeme que le cuente algo que pasó después de este programa, después que apareció por primera vez este programa. Rodrigo desarrolló un sistema de cámaras que se llama SafeTech America, donde no solamente la puso en una casa, la puso en lugares comerciales, como también la llevó y la puso en un ómnibus. Entonces, una de las empresas de transporte interno, de receptivo interno, Outtour America, que también está aquí en Orlando, escuchó el proyecto y arriesgó, invirtió para que este sistema fuera instalado adentro de un ómnibus. No solamente se instaló este sistema adentro de un ómnibus, como si usted quiere saber más, vamos a preguntárselo a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? De nuevo juntos. Oh, mucho gusto estar con ustedes de nuevo. A mí me gustaría que le contaras a nuestro telespectador, en esta cámara, en tu español especial, un español directo de Brasil, cómo fue, cómo nace la idea y cómo instalas este sistema dentro de un ómnibus, que sé que es la única empresa en Estados Unidos que la tiene instalado. Ok. La idea surgió por la necesidad, por ejemplo, las escuelas de tener niños a los ómnibus, a los buses y contratar empresas separadas del county para que pueda hacer su transporte. Para proveer más seguridad, o por lo menos para proveer que todos estén mirando lo que pasa siempre y sepan que los niños estén bien y caso pase algo, siempre alguien sepa lo que sea o lo que esté pasando. Juntamos ese sistema, que es un sistema que tiene las cámaras, dos cámaras por bus, tiene GPS para que la central Puede ver dónde está, qué velocidad lo hace, que se invertió a la derecha o a la izquierda. Sí. Además de eso, le da un acceso a internet a todos los buses, los usuarios. Pero déjeme que le diga algo. Esto es tremendo, porque esta empresa que se llama Outtour, y hago hincapié de decir que una de las mejores empresas de transporte que hay en Estados Unidos es la empresa que hace de Miami a Orlando directo todos los días. Es una empresa muy seria que tiene los mejores ómnibus que hay en el mercado en este momento porque son todos nuevos. Entonces lo contratan a Rodrigo. Rodrigo le pone una cámara adelante, le pone una cámara atrás, le pone el sistema de internet, le pone el GPS y quiere decir que cuando esta empresa recibe a las personas de Brasil, por ejemplo, los padres de los jóvenes que vinieron a Disney, ejemplo, entran en su casa, entran en internet y ve a su niña o a su niño que acabó de llegar a Estados Unidos sentada en el ómnibus y que puede inclusive comunicarse. Sí, puede comunicarse. Esto es fantástico, esa Rodrigo. Es la idea. Esto es fantástico. De tener la internet en el bus. Vemos un movimiento empezando, las compañías de aéreas están empezando ahora con eso y ya tenemos en los buses. Yo tengo visto... Sí, pero la compañía aérea está empezando con un acceso a internet, no sí, con imágenes. No, con imágenes alguna. Por eso la ventaja que tenemos con este sistema. Esto es fantástico. Realmente, Rodrigo, creo que ustedes... Y vamos a tener aquí en nuestro programa también una comisionada, una persona del gobierno que escuchó tu idea y que se quedó fascinada y quiere llevarlo a todos los ómnibus escolares. ¿Me enteré de esto? Sí, sí, claro. Para los condados acá es muy interesante porque ellos van a poder tener todo el control que siempre desearon de sus buses, dónde están, qué hora va a llegar, cuál punto están exactamente, cómo los niños están dentro del bus, eso les va a dar mucho control. Ok, entonces querido amigo, si usted tiene su hijo joven o es un niño, sepa de que hay un nuevo método de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Aquí están los teléfonos de Rodrigo Martins, de SafeTech America, de VipDoor, y cualquier cosa que usted quiera innovar en la parte de seguridad o en la parte de puertas automáticas, entre en contacto con esta empresa.
¿Por qué la recomendamos? Porque es la empresa que le hace toda la seguridad a la Florida Christian University. Estamos muy felices con eso. Y cuando vimos el resultado de los ómnibus que vamos a estar mostrando ahora, nos quedamos realmente enamorados. Vea con sus propios ojos cómo funciona todo eso y conozca también esta empresa Altur, que es la que provee todo el transporte de la Florida Christian University en sus eventos y que hemos tenido el privilegio de poder disfrutar de este producto de Rodrigo. Continúe con nosotros después de las imágenes. Nos vamos a breves comerciales, pero volvemos.